amigos de RMTV, te habla Rubén Morales y quiero hoy compartir contigo un tutorial acerca de cómo aprender básicamente a tocar el teclado. Lo primero que debemos saber para aprender cualquier instrumento musical es que la escala básica está compuesta de 7 tonos, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Okay? Si lo solfeamos, podemos decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En este caso, esta sería la escala básica de do mayor, pero yo también la tomo como una escala general, como una escala referencial para que podamos entender un poco acerca de lo que es la música y lo que son las escalas musicales. Esta es una escala natural, la escala de do mayor, y es una escala muy referencial cuando uno va a aprender a tocar cualquier instrumento. Previamente a enseñarles lo que es cada tecla y básicamente entrar en lo que es el teclado, tengo que decirles que hay una regla para las escalas musicales que es importantísimo que nosotros sepamos. ¿Okay? La escala musical está compuesta de 7 tonos, pero entre el tercero y el cuarto grado, o sea, entre el tercero y el cuarto tono, hay un semitono, y entre el séptimo y el octavo hay un semitono. Eso es importante que se sepa porque eso va a operar para todas las escalas musicales. ¿Okay? Cuando decimos, por ejemplo, do, re, mi, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, pero de mi a fa hay un semitono. De fa a sol hay un tono, de sol a la hay un tono, de la a si hay un tono, pero de si a do vuelve a haber un semitono. Por eso es que nosotros vamos a observar que de mi a fa no hay negritas acá, o no hay una escala, no hay cromática, pues. Y de si a do tampoco hay negritas. Vamos a ver qué pasa directo de una tecla blanca a otra tecla blanca. Entonces, porque para todas las escalas musicales va a operar que del tercero al cuarto grado hay un semitono y del séptimo al octavo hay un semitono. Ok, en el día de hoy vamos a entrar en materia de una vez y le voy a enseñar 7 acordes de la escala mayor natural. Ok, no vamos a entrar a trabajar escalas cromáticas o sostenidos, sino vamos a trabajar la escala natural, que serían do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o do, re, mi, fa, sol, la, si. En este caso tenemos el acorde de do mayor, que está compuesto por do, mi y sol. ¿Okay? Pisamos las 3 teclas a la vez y tenemos el acorde de do mayor. Tenemos el acorde de re mayor, que sería re, fa sostenido y la. Tenemos el acorde de mi mayor, que sería mi, sol sostenido, si. Tenemos el acorde de fa mayor natural, que sería fa, la, do. Tenemos el acorde de sol mayor, que sería sol, si y re. Todas naturales. Tenemos el acorde de la, que sería la, do sostenido, mi. Y tenemos el acorde de si mayor, que sería si, re sostenido y fa sostenido. Ya hemos aprendido los 7 acordes de la escala básica mayor, sin escala cromática, solo la escala básica mayor, diatónica. Aprendidos estos siete acordes, vamos a trabajar con conjuntos de acordes. Los conjuntos de acordes los vamos a trabajar en serie de 3. Y para ir jugando e ir trabajando con ciertas canciones y ciertas maquetas, vamos a trabajar hoy con el conjunto de acordes de do mayor. El conjunto de acordes de do mayor lo trabajaríamos con el acorde de do, el acorde de fa y el acorde de sol, que sería do, fa, sol. Repito, do, fa, sol. Con este conjunto de acordes nosotros podemos ir desarrollando el oído musical y tratando de tocar ciertas canciones con este conjunto de acordes básicamente, ¿okay? Hay canciones. Solamente estás utilizando do, fa y sol, que son 3 acordes que están dentro del conjunto de acordes de do mayor. Será hasta la próxima oportunidad que estaremos estudiando el conjunto de acordes de re mayor. Espero que hayan entendido
lo que son las escalas musicales y lo que son los acordes y los conjuntos de acordes. De igual manera, en el próximo tutorial estaremos dando un repaso y comenzaremos a estudiar el conjunto de acordes de re mayor. Será hasta la próxima, que estén muy bien. Recuerda que este es tu canal RMTV Producciones y si quieres que el mundo cambie, cambiemos nosotros primero.